esa magia que veo en ti, que me ayuda a sobrevivir, que repasa mis lados oscuros, que me arrastra a pecar de raíz, que me envuelve con sus conjuros, y aunque es no te diré que sí. Esa magia que deja en mí emociones de carnaval, es de esas que excitan sin miedo y luego se van, se las lleva el desasosiego, pero con que dibuja todo color, la acuarela de mi silencio anegada en viejo gris, y mis ojos que se rescatan de llorar. Esa magia que alumbra mi suerte cuando quiero gritar. Se desvanece a mi alrededor. Bueno, bienvenidos a otro Entre Manos y vamos a hacer un poquito de historia. Hace unos meses atrás, si tú lo recuerdas bien, estábamos repasando nuestros guiones para grabar. Estabas tú, nuestro director Juan Carlos y acá la servidora, y de pronto irrumpió una jovencita muy menudita con su guitarra. Y muy atrevida. Hija, bueno, hay que ser así. Audaz. Audaz. Y nos dijo, quiero que me escuchen. Digo, pues dije, pues Juan Carlos, vamos a escuchar a la con niña. Ese carácter, Matías. Con ese carácter. Quiero que me escuchen. Y bueno, dije, bueno, vamos a escuchar a la muchachita. Y de verdad que nos sorprendimos muchísimo. Yo le dije, sí, Juan Carlos, hay que grabarla. Además, unas canciones muy lindas, canciones que hablan de ti, de tu entorno, de tu generación sobre todo. De mi generación. Y dije, no, y la guitarra la toca súper bien. Gracias. Bienvenida, Entre Manos. Muchísimas gracias. Bienvenida, Ana María. ¿Cuándo te da por esto de la guitarra y hacer canciones? Bueno, eso es un cuento largo que ya sé que no lo puedo hacer tan largo. Así que vamos a hacer un resumen. Yo siempre tuve inclinación hacia todo lo que tenía que ver con las artes. Estuve en ballet, estuve en actuación, hice algunas cositas, pero la música llega tarde a mi vida. Tarde en el sentido de que, bueno, Cuba es un país muy musical, donde las personas se inclinan desde tempranas edades hacia eso, y yo lo descubrí a eso de los 10 años, más o menos, 10 u 11 años. Y la guitarra, porque me fascinó,
porque tenía también que ver con la edad que yo tenía para empezar a desarrollar la música. La estudié la guitarra. Y entonces ya estudié por la noche, fue de mucho sacrificio, porque empecé a estudiar como tal con 12 años, hasta que, bueno, terminé mi noveno grado, entré en el Conservatorio Amadeo Roldán y de incluso ahí... Tengo entendido que también das clases de guitarra en la escuela de instructores de arte. Di clases. Diste clases. Un año y medio aproximadamente. O sea, como profesora. Como profesora, sí, sí, impartí clases. Después que salgo de la academia, es que ella empieza a descubrir la belleza, la riqueza de la música popular. Y cantando y tocando a la vez, ya sí llevo poco tiempo. ¿Tiene algún reggaetón hecho por casualidad? No, no, no tengo ningún reggaetón. Después seguimos. No me vas a hablar de esos temas, como voy a buscar una pila. Vamos a cantar otra canción, Bueno, esta canción se llama ¿Y dónde estás tú? Van a tener la oportunidad de darse cuenta. Que ese es el título. ¿Qué dirán las hojas que se caen de ese árbol gris? ¿Qué dirá la gente que traspasa tus barreras y te aplasta? Que lo enseñe a sobrevivir. ¿Cómo dar? ¿Cómo ser alguien más? Si tú empezaste, bueno, llegaste, como tú dices, un poco tarde a la música y eso, ¿no? Llegué un poquito tarde. Pero llegaste. Sí, un poquito, ¿no? Llegaste. Pero bueno, has aprovechado mucho el tiempo. ¿Qué experiencia estás sacando tú de tus presentaciones en las peñas? Dime, bueno, tienes que aprender mucho porque las peñas son una escuelita. Honestamente, quiero decirte que gracias a todos los espacios que tienen
algunas personas hoy en día en muchos de los lugares de la ciudad, yo estoy pudiendo ver, demostrar, desarrollar y recibir del público una reacción. Yo necesitaba, porque, a ver, ¿cómo explicarte? Yo no resuelvo nada sentándome en la casa componiendo, tocándoselo a mi mamá, a mi papá, a mis amigos. Yo necesito, de esos espacios son necesarios, porque son además muy íntimos, son espacios que te permiten, no es igual que los cabarets o los clubes, son espacios más cercanos. Y receptivos además. Del artista con el público. Entonces, por supuesto que me han servido de mucho, porque a partir de ahí yo he tomado la temperatura de más o menos qué es lo que puedo hacer mejor, qué es lo que no puedo hacer más. Y además he conocido a muchos amigos, he conocido a muchas personas que me están dando mucho apoyo, mucho aliento y que me están ayudando a encontrar, porque quiero aclarar aquí que yo estoy ahora mismo experimentando con la guitarra, con la voz, con lo que se me ocurre, lo que yo pudiera hacer realmente en un futuro. Estoy en camino a encontrarme a mí misma, ¿no? Todavía no puedo decir que hay Ana María, cantautora, guitarrista o compositora. Estoy en vías de eso. ¿No has pensado ahora con este tema de las licencias en sacarle una por, y ponerte a la clase por cuenta propia en la casa? Bueno, no. Yo te garantizo que vas a tener un público, digo, una clientela. No he pensado en eso porque todavía estoy en la parte más espiritual. Es un chiste, Anita, un chiste. O sea, como es él, ¿eh? ¿Vamos a hacer otra canción entonces? Sí, sí, cómo no. Hagamos otra canción. Que empalaga, sudo los misterios de la noche que acabó, caso las estrellas de la próxima escapada. Otro destello de esperanza prisionera, tú que no me sueltas porque eres así, yo que cambio mis maneras y mi tiempo que me sobra no me alcanza. La vida como una avalancha. Doy por vencida la terapia de la nada. Nada no resuelve que no piense en ti. Nada me libera, pero no te gana. Guardo y ordeno que va sin freno, nunca ha sido mi aliada la razón, nunca diste un paso ciego, y mi vida que me sobra no me alcanza, para devorar esta broma pesada, de que me sonrías por lo menos siempre, de que me llenes de ti, de que me alcance el día para verte, de que me hagas feliz, de que tus olores se adueñen del túnel, torcido de entretienes y también a mí, yo que vado las fronteras y mi vida que me sobra no me basta para conquistar algo más de tu sabia y que me sonrías por lo menos siempre, que me llenes de ti, que me alcance el día para verte, que me hagas feliz, que tus olores se adueñen del túnel, tu sido de mi nariz y tenerte así. Qué bien. Tenemos una sorpresa, tenemos otra sorpresa. Hay un personaje, un personaje incógnito, posterior a la antigua. Un personaje que aparece en las piñas. Sí, sí. Y él aparece con un blog, con una laptop. Una laptop
y se sienta ahí con su lector y todo el mundo dice, ¿eh? Sospechosamente. Sí, 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 es como y empieza Adrián Fuente, para venga. Que nos hable un poquito de este del taburete de esta azul. Este estilo tuyo. Yo de me siento como en casa, ¿no? Porque estoy sobre un taburete. De llevar la canción, bienvenido, de verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, pues nada, el taburete surge en el 2009 en un sitio que propusimos un par de amigos, Guillén García Ureta, un artista vasco, y bueno, este servidor. Y entonces, bueno, nada, empezó como una especie de algo no profesional, ¿no? De hecho, no es profesional, pero empezamos como una especie de divertimento entre los dos. Y lo fuimos cogiendo en serio a raíz de la entrada de personalidades que fueron entrando, fueron debatiendo, dejando comentarios, interesándose por las cosas que decíamos. El taburete es como un blog. Es un blog. eltaburete.wordpress.com. Y defendemos una estética, cultura y sociedad cubana, pero sobre todo la cultura que nos interesa a nosotros mostrar, que muchas veces es la que no se muestra a nuestro pueblo. En los espacios televisivos, en los medios de comunicación o en las mismas empresas. Otra perspectiva. Sí, exacto. No es que sea otra perspectiva, sino mostrar los verdaderos talentos de Cuba y por lo menos de bueno, ¿cuándo me vas a invitar al espacio? Ya te dije, ya ayer nos vimos en Lutopi y te dije que estábamos ahí, ¿no? Es verdad. Y entonces, nada, se trata sobre esa base, ¿no? Mostrar. Nosotros, incluso no nos conocíamos nosotros dos, Ray, y cuando sacaste el disco, cierto, paciencia, y nos vinimos a conocer cuando leíste el artículo de nosotros. Y se trata de eso, ¿no? Interactuar un poco con el público extranjero y también con el nacional, que muchas veces el nacional no los conoce. ¿Y por qué no los conoce? Pues me alegro que surjan espacios como este, ¿no? Claro. Y deben de surgir no este, sino 10 como este. Y se trata de eso, en las redes tirar un poco la visión de una... Ya. Pero tú transmites la noticia en el momento. No, tú, somos dos, ¿eh? Somos dos, bueno, ustedes bueno. Dos, tú sí, y el compañero, el señor Vasco. Sí, claro, o sea, tenemos una especie de ya convenio cultural, digamos así, ¿no? Con varias instituciones, teatro, peñas, todas las peñas, La Utopía, La Egren, todos los clubes nocturnos. Le damos difusión a todo lo que sea en moneda nacional. O sea... Hay trovadores que cantan, que deciden cantar, que no lo veo mal, cada cual con sus temas, ¿no? Que deciden claro. Cantar, que se vean en el Pedregal, 20 CUC. Bueno, esas cosas no las difundimos. Difundimos a donde puede llegar el público común, los trabajadores, el pueblo en general, que a veces nos dicen, nos paran por la calle, muchas amistades, y nos dicen, no hay lugares donde sostener un espacio de trovideo. ¿Cómo? Que sí. No hay lugares. Bueno, se trata de eso, de dar esos lugares a difundirlo y darlos a conocer y nada. Y que la gente lo conozca. Ven acá, ¿qué te parece la muchachita? Me parece un trabajo formidable, ¿no? Qué bueno. Vamos a pedirle otra. No, y la frescura, que eso no? Es importantísimo también. Cómo no. Bueno, este tema que voy a hacer ahora es un tema dedicado a la música. Mira mi cara y dime qué ves, dime si no es un alma al revés, una alcancía semi vacía, un movimiento que no varía, miles de intentos de poesías que no trascienden en el papel. Pero las alas que fecundé rompen el cascarón de mi piel, no tienen hambre de cobardías, y aunque pequeñas aún son mías, cuando se abren mi pluma encuentra la melodía que abandoné. Música te me das y me encantas el día, música vividas, música te encontré y te dejé conquistar. Estas manos chiquillas, ávidas de crear. Cuando se aleja de mí la luz, que cada musa deja al pasar, cada segundo se hace eterno,
y la cadencia de un vals de invierno, sitia invariable mi desgobierno y empequeñece mi vanidad. Pero las alas que fecundé salen de acero como mi fe, en la armonía de un buen acorde, en la bondad y en las almas nobles, en la paciencia de quien espera al gran amor que tuvo una vez. Y se abren música, te me das y me encantas el día. Chiquillas ávidas de crear música que me aviva. Sí, señor. ¿Cuáles son tus influencias, criatura? Bueno, yo creo que yo tengo de todo un poco, porque a través de los años aprendí a no subestimar nada. Ahorita estabas hablando del reggaetón. Hasta el reggaetón, aunque no es de mis favoritos. Uno como músico tiene que aprender a escuchar. Como músico, como artista. Porque yo pienso que los artistas nos nutrimos, sobre todo de las vivencias de las personas, de lo que pasa, de la cotidianidad, ¿no? Y musicalmente no puedes cerrar, pero emocionalmente tampoco. Porque si no, te pierdes muchas cosas. No, y entonces, también escoges. Tú oyes, pues, esto sí, esto no. Por supuesto, yo... Se trata de eso. Yo, el bien y el mal. Ahí se está. Trata de escuchar todo para decidir. Para decir que, yo trato de adaptar a mí lo que yo recojo. Yo soy como una esponjita, Ray Marta, como una esponjita. Yo vengo aquí de espectadora del lado allá de las cámaras y yo me voy a sentar a ver lo que ustedes están haciendo, pero yo me voy a ir con algo siempre. Eso creo que es una cualidad que tengo, lo puedo decir así, inmodestamente. Por eso, influencias específicas no te puedo dar. Haciendo algo como una cleptómana del sentimiento. Exactamente. Yo no tengo barreras, no tengo límites a la hora de recoger lo que me rodea. A ver, Adrián, dime qué pasa con tu trabajo en la Radio Metropolitana, ¿no? También, bueno, llevas, sí, claro, esas dos cosas a la vez. Soy director y asesor de programa radial. En estos momentos soy asesor de Metro. Tengo alrededor de siete espacios. ¿Siete espacios? Siete espacios musicales ahí. Básicamente son musicales, hay revistas culturales, el especial de jazz con Stanislao, en fin, son casi siempre en la temática de la música. Fui sobre esa línea, me gradué de asesor, de director y bueno, nada, ahí estoy. Tú eres de Punta Brava. Sí, tengo raíces. Y hay un evento importante que se está realizando y tú eres uno de los cerebros de ese Festival de Música por la Izquierda. Ajá. Dime algo. Bueno, eso surgió de una idea del Taburete, del sitio de nosotros. Guillén y yo, a través de correos electrónicos, dijimos, bueno, vamos a concretar una acción para el pueblo. O sea, porque a veces se nos queda chiquito el Taburete, porque como es un sitio digital, nosotros pretendemos hacer acciones también. A través de ese sitio, pues crear acciones para que tenga efectividad dentro del pueblo, ¿no? Pues decidimos hacer una jornada de música por la izquierda. Por la izquierda, doble significado, tanto por las ideas que nosotros acumulamos dentro del sitio y proponemos, y tanto por la izquierda de una manera totalmente fuera de todo mercado. O sea, todo fue gratis, regalamos discos, CD, muchos amigos nos apoyaron en eso, Iván Soca, Cenesex, que también estuvo apoyándonos, Marta María, en fin, Fidelito. De alguna manera u otra, no quiero mencionar nombres, pues se nos quedarían algunos y no queremos. Congregamos a todas estas instituciones, el ministerio nos apoyó incluso, congregamos a muchos amigos y nada, surgió esa idea. Siempre con el apoyo del pueblo, porque aunque fue una idea de nosotros, fue horizontal. Todo el mundo apoyó, pues era un proyecto comunitario. Y sobre la base de un proyecto comunitario, nosotros pretendemos hacerlo siempre horizontal. El pueblo contribuyó, la Chiringa de Cuba, u otro sitio digital que siempre nos apoyó, porque bueno, están bien de allí,
protagonista directo, porque es de Punta Brava. Y entonces, nada, nos imbuimos en eso y quedó súper bien. Y nosotros vamos a contribuir si tú nos invitas. Por supuesto, están invitados los tres. Vamos a dar un intentazo por allá. Están invitados, ya quedan delante de las cámaras comprometidos. Así será. Bueno, bienvenido, gracias por venir, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Anita también por haber estado. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer. Hoy que casi me levanto con un casi buen humor. Hoy que casi todo es casi porque el todo no llegó. Hoy que ya dieron permiso para la cotización de mejores y peores jugadores del amor. Me he quedado aquí atrapada, casi sin inspiración, preguntándole a mi almohada lo que no contesta Dios, y arrancándole los hilos a aquel viejo pantalón. ¿De qué me vale pensar? Mis amigos me han hablado y casi no puedo escuchar. Hoy que casi todo pesa y me provoca renunciar. Hoy que no hay telenovela y que no he abierto ningún bar. Hoy que brillan mis ojeras y mi voz no dice más. Que se empañan mis quimeras y que casi no estarás. Oh, oh, hoy que casi no te extraño porque quiero ser normal y regalar un montón de risas y deslumbrar.